sí, sigue, sigue. Vamos, 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 vamos. Tranquilo, tranquilo. Adelante, adelante. Vamos, 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 vamos. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Vamos, vamos, vamos. Sí. Ya los tienes, ya los tienes. Eso es. Sí. ¿Ya lo encontraste? Ya busqué en varios lugares, pero no está. Ya casi corre, estamos. Casi, anda, casi, rápido, rápido. Venga. Bien hecho, Shinguan. Aquí estoy. Ya los tienes, ya los tienes, ya los tienes. Vamos, sigue, rápido. Vuela su base, vuela su base. Vuélala, vuélala. El número que usted marcó no está disponible. Intente más tarde. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¡Sí! 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 ¡Eso es! ¡Bien hecho! ¿Sí? Ya es tarde. Ve a casa. Yo continuaré. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Sí, sí, bien! Sí, sí. Eso. Vamos, 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 sí, vamos. Sí, vamos, vamos. Bien vamos, hecho, vamos, así, así. Sí, sí, bien. Sí, sí, sí. Así. Eso vamos, es. Vamos, vamos, vamos. Venga, venga, venga. Bueno, entremos. Sí. Casi. Corre. Hasta aquí corre. Estás. Levántate. ¿Sabes qué hora es? Vámonos inmediatamente. Déjame. ¿Qué no entiendes? Ya. Vámonos. Déjame. Camina. Déjame. ¿Dónde estuviste estos días? No sabíamos dónde estabas. Nos preocupaste tanto. Ni siquiera contestaste el teléfono. ¿No sabes lo peligrosas que son las calles? Hay robos, asesinatos, secuestros, drogas y violencia. ¿Sabes lo preocupados que estábamos? Ya eres grande. ¿No te importa hacernos esto? ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué te importa tanto? ¡Basta! No le hables así a tu madre. ¿Crees que puedes contestarnos? No puedes portarte así. Debería golpearte. ¿Qué estás haciendo? Deberíamos intentar hablar. ¿De qué sirve golpearlo? Mira cómo está actuando. Debería golpearlo. Esos juegos lo han afectado. No regresó en días. Si sigue así, arruinará su vida. ¡Déjenme! Xiangmin, ¿por qué crees que está actuando así? Ya hablamos con él, lo regañamos, lo golpeamos, hicimos todo a nuestro alcance. Pero nada funcionó. Debemos pensar en otra cosa. He estado pensando que tal vez deberíamos enviarlo a un centro de adicciones. Quizás puedan ayudarlo. ¿Centro de adicciones? ¿Cómo podríamos? En esos centros usan electroshocks y drogas para evitar que los niños jueguen. Es malo para los niños. Y dicen que no tiene ningún beneficio real. Algunos niños no salen bien de ahí. Salen como catatónicos. O se vuelven más extraños. Incluso algunos mueren en esos centros. Si envías a Xinguang ahí, lo enviarás al infierno. No estoy de acuerdo. Yo tampoco quiero enviarlo al centro de tratamiento. ¿Y si no lo curan? ¿Si llega a pasarle algo? ¿Podría empeorar? Sí. Tenemos que encontrar otra manera. No logro entenderlo. ¿Cómo es que el gobierno ignora a tanta gente que es adicta al Internet? ¿Ni siquiera el Departamento de Educación? ¿Cómo pueden aprender los niños pegados a la computadora? Fue un desperdicio pagar sus estudios. Tienes razón. Si esta generación continúa tan obsesionada con el Internet, los llevará a su ruina. El Partido Comunista no se ocupa. Solo les importa cobrar impuestos para así enriquecerse. No les importa la gente común. No les importa la devastación que los juegos ocasionan en esta generación.
Nuestro hijo es otra víctima. Al gobierno no le interesa. Así que tenemos que resolverlo por nuestra cuenta. Sí. ¿Y si enviamos a Xin Wang a una escuela privada? Ahí los niños están supervisados y no pueden salir de las instalaciones. No los dejan ni llevar celulares. En una escuela así, Xin Wang no podrá conectarse. ¿Tú qué dices? Es una buena idea. Pero la matrícula es costosa. ¿Cómo vamos a hacer para pagarla? Ya pensaré en algo. Si tenemos que pagar más, para recuperar a Xin Wang lo haremos. Todas las escuelas privadas son iguales. Estoy harto de este lugar. Ya quiero irme. Oye. ¿Quieres ir al café internet? Ah, déjame en paz. Ay, bromeas, ¿verdad? No podrás salir por esos muros. Es una ¿tú tontería. ¿Tú qué sabes de eso? Sigue soñando. Sé cómo salir de aquí. Acérquense. Los jóvenes y viejos se congregan. Hay montañas altas y colinas empinadas, bosques densos y rodales de bambú, y una corriente fluida y límpida que refleja el entorno. Nos sentamos junto a un arroyo con copas de vino flotantes. Aunque no se oyen los magníficos sonidos de la música con una copa y un poema. ¿Ustedes saben por qué los llamé? ¡Miren los resultados de la prueba! ¡Reprobaron! ¿Acaso no estudiaron? Piensen en sus padres. ¿Qué dirían de estas calificaciones? Los dos pasan mucho tiempo con ese Shufei. ¿Acaso quieren ser como él? ¿Un fracasado? ¿Eh? Hola. Oigan, ¿quieren jugar esta noche? ¡Claro! Yo tuve la mayor puntuación. Esta vez conseguiré el gran botín de la Bien, escena. ¡Vamos! ¿Sí? Maestra Xu, hola. Buenos días. Su hijo no ha venido a clases. ¿Cómo? Un compañero lo vio salir de la escuela. Gracias. Wang, Xiao Tao, ¡esperen! Así que aquí estabas. Mátalo.
Hijo, toma tu regalo de cumpleaños. ¿Te gusta? Me encanta. Gracias, papás. Papá, mamá, miren, gané el primer lugar en el concurso de canto. Bien hecho. Lo lograste, felicidades. Mamá, papá, he decidido entrar al conservatorio. Entonces, sé que lo conseguirás. ¿Hasta cuándo dejarás esos juegos en línea? Toma, Wiccan. ¿Por qué estás tan preocupada hoy? Estoy preocupada por mi hijo, Xinguang. Todo lo que hace es jugar en la computadora. Lo enviamos a una escuela privada, pero falta para ir al cibercafé. La verdad, ya no sabemos qué hacer. Wiccan, tu hijo no es el único. Muchos chicos jóvenes pasan el día en cibercafés. Con el tiempo llegan a arruinar sus vidas. Es un problema difícil de resolver. Yo creo que puede haber una solución. Debes hacer que crea en Dios. Dios es todopoderoso. Solo Dios puede salvarlo. Ten fe en Dios. Solamente Él puede salvarlo. ¿Dios? ¿Crees que Dios pueda salvar a mi hijo de su adicción? Si de verdad crees en Él, Dios puede salvarlo. Conozco a alguien cuyo hijo también era adicto al Internet. Casi se sale de la escuela. Luego le compartieron su fe en Dios y así él pudo superar su adicción. Hay personas con adicción a las drogas, el juego o el alcohol, y lo han superado gracias a su fe en Dios. Si guías a tu hijo hacia Dios, todo estará bien. ¿De verdad? Entonces, mi hijo se recuperará. ¿Cómo lo haremos? Necesito ayuda. Yo soy nueva en esto y no sé mucho. Mira, mañana descansamos. Invitaré a mis amigos para hablar. ¿Quieres? Sí. Vengan a casa. Así estaremos los dos. Genial. Entiendo perfectamente cómo se sienten. Hace unos años, nuestro hijo también era adicto a los juegos. Lo veía jugar todo el día y no estudiaba. Me estaba volviendo loca. En aquel entonces, no sabía a dónde ir. Estaba realmente desesperada. Intenté de todo para curar su adicción. Hice lo que debía hacer. Usé todos los métodos. Lo golpeamos. Le gritamos. Lo vigilamos. Fue con un psicólogo y a un centro de tratamiento de adicciones. Pero nada de eso funcionó. Recuerdo que en esa época derramé muchas lágrimas. Así estamos nosotros. Cuando estaba por perder la esperanza, vino un primo y entonces me habló de Dios. Me dijo que Dios realmente existe y gobierna sobre todo. Aun cuando la vida es difícil, si las personas oran a Dios y creen y confían, Dios resolverá sus problemas y las ayudará. Es cierto. Yo sabía en mi corazón que Dios existe. Y cuando escuché todo esto, sentí que encontré un salvavidas. Supe que nuestro hijo se salvaría. Entonces, los dos empezamos a creer en Dios. ¿Y después? Después, llevamos a nuestro hijo a participar en reuniones para que orara y así confiara en Dios, contándole nuestros desafíos. Al principio, continuaba siendo adicto a los juegos y volvía a recaer.
Así que seguimos orando a Dios, pidiéndole que salvara a nuestro hijo. Uh-huh. Frecuentemente leíamos la palabra de Dios y la comunicábamos a nuestro hijo. Y el Espíritu Santo nos iluminó y nos guió. Uh-huh. Lentamente, nuestro hijo comenzó a entender la verdad. Entendimos el daño de los juegos en línea. Él quiso mejorar y cada día se hizo más fuerte. En realidad, se cansó de los juegos. Esos juegos le distraían y aburrían y no tenían ningún significado. Finalmente dejó de jugar y volvió a los estudios. Luego, varios compañeros intentaron que empezara de nuevo, pero él se negó. Todo esto es posible con verdadera fe en Dios. Sí. Entonces, quienes realmente creen en Dios pueden alcanzar la salvación de Dios y librarse de Satanás. Si su hijo mejoró creyendo en Dios, nuestro hijo puede mejorar también a través de la fe en Dios. Claro que sí. Así que, ¿su hijo creyó en Dios porque ustedes querían? Los niños solo quieren divertirse. Sí, así es. Y no es tan fácil hacerles creer en Dios, ¿no le parece? Sí. ¿Qué le dijeron ustedes a su hijo para que creyera en Dios? Nuestro Xingwang está pegado a sus juegos. No nos escucha para nada. Cuando lo mencionamos, se enoja demasiado. Es muy difícil comunicarse con él. ¿Cómo le hacemos creer en Dios? Exacto. Dices algo muy importante. ¿Mm? Al principio, nuestro hijo era igual. Le rogábamos y le prohibíamos que jugara, pero no escuchaba. Cada vez que intentábamos hablar, nos ignoraba o nos evitaba. O también se enfurecía. Era imposible controlarlo. Sí. Nosotros tampoco podíamos hablar con nuestro hijo. Sí. Después, escuché las palabras especiales de Dios. ¿Las leemos? Bien. Bien. Yo las leo. Sí. Muchos bien podrían creer en Dios y parecer muy espirituales. Pero en lo que se refiere a los puntos de vista y actitudes de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, no tienen idea de cómo poner este aspecto de la verdad en práctica, ni qué principios se deberían aplicar al tratar estos asuntos y lidiar con ellos. A los ojos de los padres, los hijos siempre son los hijos. Y la relación entre padres e hijos es algo que se vuelve difícil de manejar. Mucho de esto es porque los padres no abandonan su estatus de padres. Siempre se ven como los padres y piensan, los hijos siempre deben escuchar a los padres. Y este hecho nunca cambiará, lo cual lleva a que sus hijos se resistan a ellos. Tales puntos de vista dejan a ambas partes sintiéndose miserables. ¿No es una manifestación de que no se entiende la verdad? Cuando no se entiende, la controla el estatus. ¿Cómo podrían no sufrir como resultado de ello? En esos casos, ¿cómo debe practicarse la verdad? Es sencillo, debe ser una persona común no controlada por el estatus. Trata a tus hijos, trata a los de tu propia familia igual que tratarías a un hermano o hermana común y corriente. Tienes una responsabilidad y una relación de sangre. Aún así, la posición y la perspectiva que debes asumir es la misma que con amigos o hermanos y hermanas comunes y corrientes. Como padre, no debes frenarlos ni controlar lo que tiene que ver con ellos. Debes tratarlos como iguales, permitirles que cometan errores, que digan cosas equivocadas, que hagan cosas infantiles e inmaduras, que hagan cosas estúpidas sin importar lo que suceda. Charla tranquilamente con ellos y busca la verdad. De esta forma, estarás hablando con ellos con la actitud correcta y el problema se resolverá. Amén. Gracias a Dios. Esas palabras son muy acertadas. Es realmente así. Uh-huh. Después de leer la palabra de Dios Todopoderoso, conocimos la fuente de nuestro problema y fuimos iluminados con una salida. Nuestra falta de comunicación no fue culpa de nuestro hijo, también fue nuestra. Es cierto. Siempre exageramos nuestro rol de padres. Fuimos soberbios y le dijimos lo equivocado que estaba. Pero esto reveló el carácter de Satanás. ¿Cómo debía yo reaccionar? Ajá. Luego, pusimos en práctica lo que Dios nos enseñó. Mejoramos nuestra actitud y dejamos la arrogancia. Le hablamos a nuestro hijo desde el corazón, conversamos y nos comunicamos. Nos disculpamos por nuestro lenguaje y comportamiento en el pasado.
Vio cómo cambiamos gracias a la creencia en Dios y nuestro hijo se conmovió. Se llevó una buena impresión. Sí, así es. Poco a poco, nuestra relación comenzó a recuperarse. Sí. Y su actitud mejoró. Esto nos permite ver que las palabras de Dios mostraron un camino y resolvieron el problema real. Sí. Si queríamos que nuestro hijo creyera en Dios, como padres, debíamos creer sinceramente en él. Cierto. Para que nuestro hijo pudiera ver los beneficios de creer en Dios y viera que este camino es el correcto. Así que fue fácil impulsarlo a creer. Claro. Claro. Luego le hablamos de la fe en Dios y leímos las palabras de Dios. Vimos videos musicales, películas del Evangelio y otros videos. Al principio, nuestro hijo escuchaba la palabra de Dios solo para complacernos, pero después volvía a jugar. Sí. Con frecuencia orábamos a Dios sobre esto, implorándole que salvara a nuestro hijo. Cierto. Poco a poco, estuvo dispuesto a leer la palabra de Dios y a orar con nosotros. Sí. De ese modo, lo llevamos a creer en Dios y dejar los juegos en línea. Esto me da esperanza. Es lo que necesitamos. El problema es que no nos comunicamos con él. Es difícil entender su ánimo. Y tendemos a consentirlo. Al verlo jugar en línea todo el tiempo, solo tratamos de regañarlo y castigarlo. Desde el principio no supimos interactuar con él o educarlo. Después de escucharlos, siento que hay una forma. Gracias a Dios. Creo que el único modo en que nuestro hijo crea en Dios es si nosotros creemos en él. Si entendemos la verdad, entonces él puede hacerlo. Y hacer que crea en Dios no será difícil. Esa es una buena idea. Sí. Las palabras de Dios Todopoderoso son muy prácticas. Esto es lo que nos faltaba. Entonces, yo debo dejar de ser el padre perfecto y hablar con nuestro hijo con toda franqueza. Y así, nuestra relación con él seguramente mejorará. Creer en Dios es maravilloso. Estos desafíos de la vida pueden resolverse y nos ahorramos muchos problemas. Así es. Exactamente. Las palabras de Dios resuelven problemas y salvan a la gente. Creer en Dios es el camino correcto y es bueno. Algunos dicen que el Señor Jesús en el que creen es el verdadero Dios, que cualquier otro no es el verdadero. ¿En qué consiste creer en Dios Todopoderoso? Sí, cuéntenos, por favor. Sí. Ellos creen en el Señor y creen que el Señor Jesús es Cristo. Eso es correcto. Cristo es el Dios encarnado y es el Dios práctico. Sí. Dios hizo 3 etapas de su obra para darnos la salvación. En cada era realiza una etapa. Dios tiene un nombre para cada era de su obra. En la era de la ley, Dios fue Jehová. En la era de la gracia, fue el Señor Jesús. Ahora, en la era del reino, el nombre de Dios es Dios Todopoderoso. Sí. Sí. Solo hay un Dios. ¿Pero por qué tuvo un nombre diferente en cada era? Hay algo de misterio. Lo hablaremos después. Lo que debemos saber es que las 3 etapas fueron hechas por el único Dios. Aunque Dios tiene un nombre diferente, toda su obra es hecha por un espíritu, el Espíritu Santo. Cierto. Entonces, Jehová, el Señor Jesús y Dios Todopoderoso son el mismo Dios. Sí. El Señor Jesús es la aparición de Jehová y Dios Todopoderoso es la aparición del Señor Jesús. Por lo tanto, no importa cómo cambie su nombre, es el mismo Dios quien hace la obra. En la era de la gracia, el Señor Jesús predijo que regresaría en los últimos días. El Señor Jesús vino otra vez. Es Dios Todopoderoso. Así es. Dios Todopoderoso dijo muchas verdades e hizo el juicio en los últimos días, con el propósito de purificar y transformar a la gente y salvarlos de todos sus pecados y llevarlos al reino de Dios y terminar con esta era oscura. Oh, ya entiendo. Leímos la palabra de Dios Todopoderoso y entendimos algunas verdades y ahora sabemos por qué el mundo es tan oscuro y malo y por qué los humanos son tan corruptos. ¿Por qué la gente vive con tanto sufrimiento y aflicción? ¿Qué trucos usa Satanás para corromper a la humanidad? La esencia de cosas terribles, como los juegos en línea. ¿Por qué la sociedad hace, promueve y populariza los juegos en línea
y el daño que hacen a las personas, especialmente a nuestros niños. Cierto. En esto, las palabras de Dios Todopoderoso son claras. Por favor, léenos. Está bien. ¿Puedo hacerlo yo? Claro. Ve a la página 1187. Dios Todopoderoso dice: la humanidad se ha desarrollado durante miles de años de historia hasta hoy. Pero el hombre que creó originalmente se hundió en la degeneración desde hace mucho tiempo. Ya dejó de ser lo que yo deseo que sea. Por eso, la humanidad ante mis ojos ya no merece ser llamada humanidad. Es más bien la escoria de la humanidad que Satanás llevó cautiva. Cadáveres podridos ambulantes en los que Satanás habita y con los cuales se viste. La gente no cree en absoluto en mi existencia, ni le da la bienvenida a mi venida. Desde que el hombre tuvo ciencias sociales, la ciencia y el conocimiento ocuparon su mente. Después, estos pasaron a ser herramientas para gobernar a la humanidad. Y ya no hubo espacio suficiente para que el hombre adorara a Dios, ni más condiciones favorables para su adoración. La posición de Dios se hundió aún más abajo, en el corazón del hombre. El mundo dentro de este, sin lugar para Dios, es oscuro, vacío y sin esperanza. Y así surgieron muchos científicos sociales, al igual que historiadores y políticos, que expresaron teorías de ciencia social, la de la evolución humana, y algunas otras teorías que contravienen la verdad de que Dios creó al hombre para llenar el corazón y la mente del hombre. Así, cada vez son menos los que creen que Dios lo creó todo, y más quienes creen en la teoría de la evolución. Más y más personas tratan los relatos de la obra de Dios y sus palabras durante la era del Antiguo Testamento como mitos y leyendas. En sus corazones, las personas se vuelven indiferentes a la dignidad y a la grandeza de Dios. Al principio de que en realidad Él existe y que domina todas las cosas. La supervivencia de la humanidad y el destino de países y naciones ya no son importantes para ellas. El hombre vive en un mundo vacío, solo come, bebe y busca el placer. ¿Qué palabras tan precisas? Y maravillosamente expresadas. Sí. Sí. Veamos un video con las declaraciones de Dios. Sí. Sí, claro. Satanás usa estas tendencias sociales para atraer a las personas paso a paso hasta entrar en un nido de diablos. Para que aquellos que se enreden en las corrientes sociales aboguen inconscientemente por el dinero y los deseos materiales, así como por la maldad y la violencia. Una vez que estas cosas han entrado en el corazón del hombre, ¿en qué se convierte este? El hombre se convierte en el diablo Satanás. ¿A qué inclinación psicológica del corazón del hombre se debe esto? ¿Qué defiende el hombre? Al hombre empieza a gustarle la maldad y la violencia. No le gusta la belleza, la bondad y mucho menos la paz. Las personas no están dispuestas a vivir la vida sencilla de la humanidad normal, sino que en su lugar desea disfrutar de un alto estatus y de una gran riqueza, gozar de los placeres de la carne, no escatimar esfuerzo alguno para satisfacerla, sin restricciones, sin lazos que los retengan. En otras palabras, hacer cualquier cosa que deseen. Por lo tanto, cuando el hombre está inmerso en estas corrientes, ¿puede el conocimiento que has aprendido ayudarte a liberarte? ¿Pueden la cultura tradicional y las supersticiones que conoces ayudarte a desechar este nefasto predicamento? ¿Pueden la moral y las ceremonias tradicionales que el hombre entiende ayudarle a ejercer control? Por ejemplo, el clásico de tres caracteres, ¿puede ayudar a que las personas saquen sus pies de las arenas movedizas de estas corrientes? No puede. De esta forma, el hombre se va convirtiendo cada vez más y más malo, más arrogante, más condescendiente, más egoísta y más malicioso.
Ya no hay afecto entre las personas, ni amor entre los miembros de la familia, ni comprensión entre parientes y amigos. Las relaciones humanas están llenas de violencia ahora. Cada persona quiere usar métodos violentos para vivir en medio de sus congéneres. Aseguran sus propios medios de supervivencia por medio de la violencia. Ganan sus posiciones y obtienen sus propios beneficios usando la violencia. Y hacen todo lo que quieren usando medios violentos y realmente malvados. ¿No es terrorífica esta humanidad de hoy? Una tras otra, todas estas corrientes conllevan una influencia malvada que degenera continuamente al hombre, provocando que continuamente pierda conciencia, humanidad, razón y que rebaje su moral y su calidad de personalidad cada vez más, hasta el punto de que se puede incluso afirmar que la mayoría de las personas no tienen ahora personalidad, ni humanidad, ni conciencia, y mucho menos razón. ¿Cuáles son, pues, estas corrientes? No las puedes ver a simple vista. Cuando sopla el viento de una tendencia, tal vez solo un pequeño número de personas se convertirán en iniciadoras de esta. Empiezan a hacer este tipo de cosas, aceptando este tipo de idea o este tipo de perspectiva. La mayoría de las personas, sin embargo, en medio de su inconsciencia, seguirán estando continuamente infectadas, asimiladas y atraídas por esta clase de corriente. Hasta que la aceptan sin darse cuenta y de forma involuntaria, y todos estén sumergidos en ella y sean controlados por ella. Y es que el hombre que no está en plenas facultades físicas y mentales, que no sabe cuál es la verdad, que no puede discernir la diferencia entre las cosas positivas y las negativas, estas clases de tendencias una tras otra lo hacen aceptar con facilidad dichas tendencias. El criterio de vida, así como los valores que proceden de Satanás. Aceptan lo que Satanás les dice sobre cómo plantearse la vida y la forma de vivir que Satanás les concede. Ellos no tienen la fuerza ni la capacidad, y mucho menos la conciencia de resistirse. La humanidad primitiva estaba en las manos de Dios. Pero a causa de la tentación y la corrupción de Satanás, el hombre fue atado por Satanás y cayó en las manos del maligno. Entonces Satanás se convirtió, pues, en el objeto que debía ser derrotado en la obra de gestión de Dios, al haber tomado posesión del hombre y al ser este el capital de toda su gestión. Si el hombre debe salvarse, tendrá que ser arrancado y recuperado de las manos de Satanás. Esto significa que el hombre debe ser tomado de vuelta tras haber sido retenido cautivo por Satanás. Este está derrotado por los cambios en el viejo carácter del hombre que restaura su sentido original. Y de esta forma, el hombre que ha sido llevado cautivo puede ser arrancado y recuperado de las manos de Satanás. Si el hombre es liberado de la influencia y la esclavitud de Satanás, este será avergonzado y el ser humano será rescatado en última instancia y Satanás derrotado. Al quedar el hombre libre de la oscura influencia de Satanás, el hombre se convertirá en los despojos de toda esta batalla, y Satanás será el objeto que será castigado una vez acabada esta batalla. Después de esto, toda la obra de la salvación de la humanidad habrá culminado. ¿Cómo se sienten después de oír estos pasajes de Dios Todopoderoso? Esas palabras son muy realistas y tan profundas. Jamás habíamos escuchado algo así. Sí, nadie más fue capaz de expresar tales palabras. Son muy profundas. Uh-huh.
Las declaraciones de Dios Todopoderoso son verdaderas. Revelan la condición miserable del mundo humano. Sí, así es. Basta con ver la sociedad. ¿Aún existen las relaciones normales? ¿El amor real? Ya no existen. ¿Cuántas personas dicen la verdad en estos días? ¿Cuántas son honestas? Todas están llenas de mentiras, trucos y engaños también. ¿Alguien habla de moral en la actualidad? Efectivamente. La gente ahora ni siquiera tiene conciencia. Incluso he escuchado cuánto vale la conciencia. Es cierto. Quieren fama y ganancias, incluso matándose entre sí. Muchos dicen que el corazón humano es traicionero, y es verdad. Así es. ¿No dirían que vivir en este mundo es agotador y está lleno de sufrimiento? Sí hay sufrimiento. Y es agotador. En nuestra sociedad, tratar con gente es peligroso. Si no te cuidas, alguien puede ofenderse si expresas la verdad y podría terminar en desastre. Por ejemplo, si un periodista dice la verdad, puede ser acusado de vender secretos de Estado. Muchos periodistas fueron encarcelados por solo decir la verdad. Algunos hasta fueron asesinados. Las víctimas buscan ayuda de los funcionarios y solamente las golpean. Los que protestan en silencio también son acusados de crímenes. Los disidentes que hablan ante el Comité Central son acusados de buscar derrocar al régimen. Y a los cristianos se les acusa de perturbar el orden social. Cierto. Muchos cristianos han sido vigilados, detenidos y arrestados por creer en Dios y predicar el Evangelio. Algunos de los arrestados incluso fueron torturados o asesinados. Así es. Los funcionarios son codiciosos y corruptos, y la burocracia está llena de peligros. En todos los niveles del gobierno conspiran unos contra otros. No pueden coexistir. ¿Y la gente común? No tiene autoridad ni poder. Para sobrevivir, siempre buscan caer en gracia y terminan siendo usados. Es difícil para ellos. Es cierto. En nuestra sociedad actual, la gente normal no puede sobrevivir. Es así. Este mundo se volvió oscuro y malo, y nadie logra entender la fuente de este mal. Lo sabemos porque leímos las palabras de Dios. El mundo empeora y se oscurece, y la moral se está corrompiendo. Es el resultado de Satanás en el poder, engañando y corrompiendo a la humanidad. Sí. Por miles de años, Satanás, el diablo, usó enseñanzas tan dañinas como el ateísmo, la evolución y el materialismo para corromper y envenenar a la humanidad. Y así dañar a la gente con el cáncer del ateísmo desde jóvenes. Las mentiras de los demonios y las grandes personas se volvieron sabiduría popular, una forma de vida, y envenenan las mentes de la gente. Cierto. Como cada hombre por sí mismo y sálvese quien pueda. El del cerebro gobierna al del músculo. El hombre muere por dinero, las aves por comida. El dinero hace girar al mundo. Incluso he oído, un verdadero hombre tiene veneno. O, el destino de uno está en sus propias manos. El conocimiento puede cambiar tu destino. Los estudiosos están en la cima de la sociedad. El hombre puede conquistar el cielo y la tierra. El mundo no tiene Dios y no existe el Salvador. Estas mentiras venenosas y malvadas de Satanás han corrompido y envenenado a la humanidad. Las filosofías, la lógica y los principios de Satanás se arraigaron en los corazones de la gente, haciendo que se vuelvan arrogantes y malvados, homicidas y deshonestos. Sí. Incluso Satanás usa la ciencia, el conocimiento, la fama y la fortuna para corromper a la gente. Satanás usa la tecnología, como los juegos de Internet, para envenenarlos. Y también pornografía, violencia, dinero, artimañas y otros juegos de poder para atraerlos y atraparlos. Esto causó una gran expansión de las ambiciones y deseos de la humanidad, transformándola más en fantasmas que en personas. Sí. Los seres humanos fueron corrompidos por Satanás para resistir a Dios. Vieron a Dios como el enemigo,
e incluso lo clavaron en la cruz. Ofendieron el carácter de Dios y fueron maldecidos por él. Esto causa desastres mayores y perdieron las bendiciones de Dios por la corrupción de Satanás. Ahora Dios vino para salvar al hombre. Sí. Sí. Dios expresó verdades para purificar y así salvar a la humanidad. Si aceptamos la obra de Dios y leemos su palabra, podemos entender las verdades y ver los trucos de Satanás. Si vivimos de acuerdo con la palabra de Dios, podemos librarnos de la corrupción de Satanás. Podemos recorrer el camino correcto y obtener las bendiciones de Dios. Estoy de acuerdo. Sin la salvación de Dios, viviríamos con la filosofía de Satanás y ni siquiera seríamos humanos. ¿Cómo era yo antes? Antes de creer, leí algunos libros, tenía conocimiento. Era arrogante, me sentía mejor que los demás. Aunque sabía que este mundo es siniestro y que la gente solo trataba de obtener beneficios sin afecto. Yo vivía según la filosofía de Satanás. Pensaba que era útil. Inconscientemente, me volví más engañosa y más hipócrita. Fue consecuencia de la corrupción de Satanás. Solo después de leer la palabra de Dios Todopoderoso, aprendí la verdad y lo que es la vida. Antes pensaba que el conocimiento podía cambiar el destino de una persona, pero ahora veo que estaba equivocada. Mucho conocimiento humano fue producido por la corrupción y el veneno de Satanás, como el materialismo, el ateísmo, la evolución y otras. Este conocimiento está lleno del veneno de Satanás. Mientras más personas sepan y acepten esto, más corruptos habrá. Y menos aceptarán la verdad. Y tal vez vean a Dios como el enemigo. Ahora veo claramente que hay una forma de resolver la corrupción del hombre. Hay una solución. Aceptar la obra de Dios. Leer su palabra. Compartir la verdad. Cuando la gente conozca la verdad y admita que la palabra de Dios es verdad, entonces se purificarán del carácter satánico y se librarán de las malvadas falacias de Satanás. Solo ellos pueden ser purificados y salvados por Dios. Al leer la palabra de Dios Todopoderoso, entendieron la verdad de las cosas. Se ahorraron dolor y problemas. Es grandioso. Si podemos hacer que nuestro hijo crea en Dios, cuando conozca la verdad, podrá dejar su adicción y tendrá una nueva dirección en la vida. Y así no nos preocuparán los malos ejemplos. Sí, qué bueno que los invitamos a hablar sobre la fe en Dios. Gracias a Dios. Después de escuchar las declaraciones de Dios Todopoderoso y sus testimonios, nuestro hijo va a estar bien. Gracias a Dios. Hace tiempo me hacía una pregunta. ¿Por qué los niños no pueden dejar la adicción a Internet? Sí. ¿Por qué el mundo es más corrupto cada día? ¿Por qué las nuevas generaciones son peores que las anteriores? ¿Qué es lo que está pasando? Para encontrar respuestas, leí muchos libros sobre los problemas de la sociedad y escuché conferencias en Internet explicando temas sociales. Y nadie puede explicar con certeza la raíz de estos problemas. Sí. Al escuchar la palabra de Dios Todopoderoso, entiendo que todo esto es resultado de que Satanás corrompe a la gente. La única forma de saber la verdad es creer en Dios y leer su palabra. Y así podemos reconocer la corrupción de Satanás y librarnos de Satanás. Sí. El propósito de la obra de Dios en los últimos días es traer salvación al hombre. La palabra de Dios puede resolver los problemas del hombre. Cierto. Si hacemos lo posible para buscar la verdad, leer la palabra de Dios y orar más, obtendremos la verdad y la vida. Así estaremos calificados para recibir las promesas y bendiciones de Dios. Pero si no leemos la palabra de Dios ni buscamos la verdad, si solo oramos para pedirle a Dios favores, no recibiremos la alabanza de Dios. Puedo ver que ustedes son buenas personas. Si buscan la verdad, estoy seguro de que tendrán éxito. Han dado mucho testimonio de Dios hoy. Y nos sentimos conmovidos. A partir de hoy, creemos en Dios. Gracias a Dios. Impulsaremos a nuestro hijo a leer la palabra de Dios y a orar. Y los invitamos a visitarnos
para comunicar la palabra de Dios. Así entenderemos más la verdad. Claro. Vendremos a visitarlos y oraremos por ustedes. Xinguang, ¿quieres venir? Tenemos que hablar. ¿De qué? Acércate, ven aquí. Xinguang, llevas obsesionado con los juegos mucho tiempo y también somos responsables. Antes, cuando te veía jugar todo el día, en lugar de estudiar, me enojaba. Te regañaba. Te golpeaba. Porque quería cambiarte. Es verdad. No sabía que eso dañaría nuestra relación de padre e hijo. Ahora creemos en Dios Todopoderoso. Porque leímos la palabra de Dios y sabemos que las tendencias sociales y juegos en línea vienen de Satanás. Sí. No sabemos qué demonio inventó los juegos en línea. Y quién sabe cuántos fueron atrapados o destruyeron su juventud por esto. Así es. Hijo mío, tú eres una de las víctimas. No sé si puedes ver esto con claridad. Antes no creíamos en Dios, ni entendíamos la verdad. No comprendíamos esto, y no sabíamos cómo ayudar. La forma en que te traté fue intolerante y arrogante. Lo siento mucho. De verdad lo siento. Hijo, esperamos que escuches la palabra de Dios Todopoderoso. Que creas en Él y recorras el camino correcto. Así es, hijo. Ahora te mostraremos un video musical. Estos chicos que creen en Dios son muy felices y afortunados. Ellos siempre leen la palabra de Dios y cantan alabanzas de Dios. No usan juegos en línea, no se pelean, no están contaminados por malos hábitos. Vivir bajo el ojo vigilante de Dios es grandioso. Hijo, mira a los niños adictos al juego. Viven dentro de un mundo virtual.
seducidos por toda la violencia y la pornografía que hay en Internet. Algunos niños sin dinero cometen un asalto y se inician en la vida del crimen. Sí. Algunos juegan tanto que arruinan su salud. Algunos han muerto en los cafés Internet. Dime, ¿no crees que son perjudiciales para las personas? Sí. Xinguang, escúchanos, hijo. Deja los juegos. Cree en Dios con nosotros. ¿Lo harás? Mamá, lo entiendo. Yo creo. En verdad creo, ¿sí? Hijo, veamos otro video de la palabra de Dios, ¿sí? Aquel que tiene la soberanía sobre todas las cosas. ¿Cuántas criaturas existen viviendo y reproduciéndose en la vasta extensión del universo, siguiendo la ley de la vida una y otra vez, ciñéndose a una norma continua? Los que mueren se llevan con ellos las historias de los vivos, y estos repiten la misma trágica historia de los que han muerto antes. Y así, la humanidad no puede evitar preguntarse: ¿por qué vivimos y por qué tenemos que morir? ¿Quién está al mando de este mundo? ¿Quién creó a esta humanidad? ¿Fue la humanidad realmente creada por la madre naturaleza? ¿La humanidad realmente controla su propio destino? Durante miles de años, la humanidad se ha hecho estas preguntas una y otra vez. Desgraciadamente, cuanto más se ha obsesionado con ellas, más ha desarrollado una sed por la ciencia. Esta ofrece una breve satisfacción y un disfrute temporal de la carne, pero está lejos de ser suficiente para liberar a la humanidad de la soledad, el aislamiento, el terror y el desamparo, apenas encubiertos en lo profundo de su alma. La humanidad usa simplemente el conocimiento científico que el ojo humano puede ver y el cerebro puede comprender para anestesiar su corazón. No obstante, esto no puede hacer que la humanidad deje de explorar misterios. La humanidad no sabe quién es el soberano de todas las cosas en el universo, y mucho menos su principio y su futuro. Simplemente vive, forzosamente, en medio de esta ley. Nadie puede escapar a ella y nadie puede cambiarla. Porque entre todas las cosas y en los cielos, solo hay uno, desde la eternidad hasta la eternidad, que tiene la soberanía sobre todas las cosas. Él es aquel al que el hombre nunca ha visto, que la humanidad nunca ha conocido, en cuya existencia nunca ha creído. Pero es aquel que insufló el aliento en los ancestros de la humanidad
y dio vida a esta. Él es aquel que provee y alimenta a la humanidad para su existencia y la guía hasta el día presente. Además, él, y solo él, es de quien depende la humanidad para su supervivencia. Tiene la soberanía sobre todas las cosas y rige sobre todos los seres vivos en el universo. Domina las cuatro estaciones y es quien convoca al viento, la escarcha, la nieve y la lluvia. Él da sol a la humanidad y trae la venida de la noche. Él fue quien ordenó los cielos y la tierra, brindando a los hombres montañas, lagos y ríos, así como todas las cosas vivientes en ellos. Sus hechos están en todas partes. Su poder está en todas partes. Su sabiduría está en todas partes. Y su autoridad está en todas partes. Cada una de estas leyes y normas es la representación de sus hechos, y cada una de ellas revela su sabiduría y autoridad. ¿Quién puede eximirse de su soberanía? ¿Y quién puede liberarse de sus designios? Todas las cosas existen bajo su mirada. Es más, todas viven bajo su soberanía. Sus hechos y su poder no le dejan a la humanidad otra opción más que la de reconocer que Él existe realmente y tiene soberanía sobre todas las cosas. Xinguang, la palabra de Dios Todopoderoso es precisa. Somos nuevos en esto, no sabemos mucho. Ojalá supiéramos más. Hace mucho tiempo sé que Dios existe. Como dice el dicho, mientras la gente actúa, el cielo observa. El ojo de Dios está siempre en ti. Lo que se siembra, se recoge. Esto prueba la existencia del gobierno de Dios. Sí. Y que Dios es justo. Dicen que los planes solo se logran con el cielo. Los planes del cielo son más grandes. Los que no creen admiten que hay un Dios en lo alto. En verdad, el cielo y la tierra fueron hechos por Dios. No podrían haber sido hechos por la naturaleza. Todo nuestro universo es el dominio de Dios. Nadie puede negar esto. Xinguang, ¿estás de acuerdo? Xinguang, tu papá tiene razón. Los desastres están empeorando. Solo si creemos en Dios y ganamos su protección, los malos espíritus no nos dañarán. Ese es el significado de la paz y la felicidad. Algunos no creen en Dios. Viven bajo el campo de acción de Satanás, con su pecado y su corrupción. Para lograr fama y fortuna, luchan entre sí y hacen cosas horribles. Y cuando mueren, van al infierno. ¿No crees que su existencia está llena de sufrimiento? Cuando creímos en Dios, empezamos a entender. Hubo luz en nuestros corazones y nos sentimos relajados. Creer en Dios es el único camino en la vida. ¿Hola? Sí, está bien. Iré pronto. Mamá, papá, mis amigos me necesitan. Tengo que irme. ¿Eh? Xinguang, espera. Al café de nuevo. No te preocupes. Oraremos más y confiaremos en Dios.
Toma tiempo. Los jóvenes no deben carecer de ideales, aspiraciones, ni temperamento entusiasta de progreso. No deberían desanimarse por sus perspectivas. Mamá, ¿podemos terminar ya? Dios Todopoderoso dice la verdad. Sé que no es bueno jugar en línea, pero no puedo parar. Necesito jugar. Entonces ora para que Dios te ayude. Él te dará fuerza y autocontrol. ¿Por qué no confías en Dios? Sí, entiendo. Tengo que hacer tarea. Mamá, tengo tarea. Vamos, vete, tengo tarea. Estoy ocupado, tengo mucha tarea. Adiós, mamá. Xinguang, estás jugando otra vez. ¿No leíste la palabra de Dios? Ya te dije que Satanás usa los juegos para lastimar a la gente. ¿Qué ganas con esto? ¿Tiene vida o verdad? ¿Puede ayudar en tu futuro? ¿No sabes que Satanás usa juegos para controlar tu corazón? Te quita tiempo y energía. Te impide trabajar, desperdicias tu tiempo. Xinguang, ya llevas 2 años jugando, como si estuvieras poseído. Ya no estudias, ni tocas la guitarra. Es como si fueras un fantasma. Esta obsesión destruye tu voluntad. Y sigues sin escuchar. En 2 o 3 años, serás un adulto. Tendrás 20 años. Y sin habilidades reales, ¿dónde trabajarás? No encontrarás esposa para formar una familia. Habrás desperdiciado toda tu vida. ¿Crees que podemos cuidarte toda la vida? Dios Todopoderoso, mi hijo no puede escapar de su adicción a los juegos en línea y no podemos hacer nada al respecto. Dios, si sigue jugando, arruinará su vida. Dios, eres todopoderoso. Por favor, salva a mi hijo. Oye, ¿sabías que el último mapa desbloqueó nuevos campeones en la alineación? ¡En verdad son increíbles! Igual creo que todavía voy a usar a Mono. Pentakill es increíble. Oye, ¿dónde estás? Lanzaron una actualización. Ven, estoy por entrar. ¡Ayuda! ¡Ahora, rápido! ¡Ahora, Fengao, busca ayuda! ¡Dense prisa, dense prisa! Doctor, ¿cómo está mi hijo? ¿Cómo está, doctor? Lo siento. Hicimos lo que pudimos. ¡Xinguang, despierta! ¡Despierta! ¡Despierta!
Hijo, ¿qué pasa? ¿Tuviste otra pesadilla? Aquí tienes agua. Tranquilo. Mamá, fue horrible. Ben Hao y yo estábamos jugando. Jugando y jugando hasta que me desmayé. Un monstruo enorme me agarró la pierna y me estaba metiendo en un pozo profundo. Mamá, sentí terror. Hijo, tranquilo. Tu papá y yo estamos aquí. Ya crees en Dios. Llama a Dios Todopoderoso. Satanás no se atreverá a acercarse a ti. Solo Dios Todopoderoso puede salvarnos. Antes, cuando te pedíamos que dejaras de jugar, tú no escuchabas. ¿Entiendes ahora lo peligroso que es jugar estos juegos? Si no empiezas a orar a Dios Todopoderoso y a leer su palabra, las cosas empeorarán. Y nadie podrá salvarte. Mamá, intenté dejar de jugar y no puedo controlarme. Escucha, hijo. Lo entendemos. Sabemos que una adicción al juego no es fácil de dejar. Sí, hijo. Nosotros no podemos ayudarte. Solo Dios puede salvarte de esta adicción al juego. ¿Lo entiendes? Papá, ¿Dios puede ayudarme a dejarlo? Claro que sí. Sí, claro que puede. Dios es todopoderoso. No has experimentado su obra y por eso no sabes que es todopoderoso. Sí. Si abres tu corazón para orar a Dios y expresarle todos tus problemas, si le imploras seriamente que te salve, Dios escuchará tus oraciones. Sí. Luego te iluminará hacia la verdad de su palabra. Sí. Una vez iluminado, vas a ver que en realidad los juegos en Internet son aburridos. Es una actividad sin valor, un desperdicio de juventud. Así es, Xinguan. Esto de los juegos en Internet en realidad arruina a la gente. Cuando veas la verdad de esto, te vas a enfadar y odiarás los juegos. Verás que son aburridos, insípidos, una pérdida de tiempo. Sí. Tendrás la fuerza para dejar los juegos para toda la vida. Pronto Dios te salvará y te librará de tu adicción. Es cierto, hijo. Leamos algunos pasajes de Dios Todopoderoso. Te darás cuenta de que solo Dios puede salvarnos de las aflicciones de Satanás. Sí. Dios Todopoderoso dice: mi palabra es buena medicina que cura toda clase de enfermedades. Siempre y cuando estés dispuesto a venir ante mí, yo te sanaré. Y te dejaré ver la presencia de mi omnipotencia. Ver mis maravillosas obras. Debes saber que ahora son los últimos días. El diablo Satanás, como león rugiente, anda por ahí, buscando personas para devorar. Ahora se están propagando toda clase de plagas y hay muchas clases diferentes de espíritus malos. Solo yo soy el Dios verdadero. Solo yo soy tu refugio. Ahora solo puedes esconderte en mi lugar secreto, solo dentro de mí, y los desastres no te sobrevendrán. Y ninguna calamidad se acercará a tu tienda. Xinguang, lee este pasaje. Sí. Siempre que Satanás corrompe al hombre, o se implica en un daño desenfrenado, Dios no está por ahí ocioso. Ni tampoco se echa a un lado ni hace la vista gorda con aquellos que él ha elegido. A Dios le queda muy claro todo lo que Satanás hace y lo entiende perfectamente. Independientemente de lo que haga Satanás, de la corriente que provoque su acción, Dios sabe todo lo que él está intentando hacer. Y Dios no abandona a sus elegidos. En cambio, sin llamar la atención, en secreto, silenciosamente, Dios hace todo lo necesario. Pues es que, desde el momento en que nació hasta ahora, Dios debe garantizar la seguridad de cada uno de ellos. Esta seguridad
significa no ser devorado por Satanás. ¿Es esto importante? No eres devorado por Satanás. ¿Concierne, pues, esto a tu seguridad o no? Esto tiene que ver con tu seguridad personal. Y no puede haber nada más importante. Una vez que has sido devorado por Satanás, ni tu alma ni tu carne le pertenece ya a Dios. Él ya no te salvará. Abandonará a este tipo de almas y a personas como esas. Por tanto, afirmo que lo más importante que Dios tiene que hacer es garantizar tu seguridad y que no serás devorado por Satanás. Esto es muy importante, ¿no es así? Dame, ahora leeré yo. Al ser la esencia de Dios santa, esto significa que solo por medio de Él puedes recorrer el camino brillante y correcto que cruza la vida. Solo a través de Dios puedes conocer el significado de la vida. Puedes vivir una vida real, poseer la verdad, conocerla y obtener la vida desde la verdad. Solo Dios mismo puede ayudar al hombre a apartarse del mal y librarse del daño y del control de Satanás. Aparte de Dios, nadie ni nada puede salvarte del mar de sufrimiento para que dejes de sufrir. Esto queda determinado por la esencia de Dios. Solo Él mismo te salva tan desinteresadamente. Solo Él es responsable, en última instancia, por tu futuro, tu destino y tu vida, y Él lo dispone todo para ti. Esto es algo que nada creado o no creado puede conseguir. Porque nada creado o no creado posee una esencia de Dios como esta. Ninguna persona o cosa tiene la capacidad de salvarte o dirigirte. Xinguang, ahora que leímos la palabra de Dios Todopoderoso, ¿entiendes la voluntad de Dios? La obra que Dios hace es traer la salvación para librarnos de la corrupción, de Satanás y el pecado. Sí. Para que seamos purificados y salvados. Si no creemos verdaderamente en Dios, si no buscamos la verdad y abandonamos los deseos de la carne, ¿podremos ser salvados por Dios? Para salvar a la humanidad, Dios ha dicho muchas palabras, ha expresado muchas verdades y ha realizado una gran obra. ¿No son manifestaciones del amor de Dios? Sí. Si no leemos la palabra de Dios Todopoderoso ni aceptamos la verdad que Él expresa, ¿podemos tener fe en Dios? Por ejemplo, Xinguang, tú dices que crees, pero no lees su palabra, ni oras ni confías en Dios. No puedes abandonar la carne, ni dejar de jugar. ¿Eso es tener fe en Dios? Si nos alejamos de Dios y no leemos su palabra, si ignoramos su voluntad, ¿crees que puede Dios vigilarnos y protegernos? Piensa en los que no creen en Dios y se aferran a los placeres del pecado. Ellos van camino a la destrucción. Feng Hao no creía y siempre jugaba. ¿No fue llevado a la muerte por Satanás? Es cierto. Si no oras y confías en Dios, entonces no podrás dejar la adicción al juego. Es verdad, hijo. Si no puedes librarte del daño de Satanás, él seguirá atormentándote. Xinguang, hijo, las palabras de Dios lo dicen claramente. Lo que tú elijas depende de ti. Papá, mamá, estaba equivocado. Dije que creía para que dejaran de molestarme. En realidad no creía en Dios.
No leí la palabra de Dios con cuidado y no oré. Solo seguí jugando. Por eso fui dañado por Satanás. Ahora entiendo cuán prácticas son las palabras y la obra de Dios. Nos ayudan a entender la verdad y comprender problemas reales. Es la única manera de librarse de Satanás y ser salvo. Ahora sé que la razón por la que no puedo dejar de jugar es que no entiendo la verdad. Por eso no puedo abandonar la carne. Sí. En adelante, leeré cuidadosamente la palabra de Dios, oraré y escucharé la verdad. Y pronto podré dejar mi adicción al juego. Sí. Sí. Papá, mamá, por favor no se preocupen. Hijo, hoy hablaste desde el corazón. Si realmente puedes creer en Dios, ya no me preocuparé. Xinguang, lo que acabas de decir me conmovió mucho. Hay esperanza para nuestro hijo. Sí. Gracias a Dios. Dios nos ama tanto. Oremos juntos. Sí. ¿Hola? Hola. Hace mucho que no te veo en línea, ni en ningún lado. ¿Qué pasa? ¿Dónde estabas? Ven con nosotros. Todos te esperan. Estoy estudiando ahora. No puedo. ¡Vamos! Hace días que no nos vemos. ¿Qué, te volviste un buen muchacho? No se te vaya a quemar el cerebro. Oye, a las 7 en punto, voy a actualizar mi equipo. Si no te conectas pronto, subiré de rango y te superaré. ¡Date prisa, vamos! Está bien, ahora voy. Bueno, debo irme. Me esperan. Recuerda no llegar tarde. Oye. Si no me conecto y actualizo mi equipo esta noche, me quedaré atrás. Me tomó mucho tiempo llegar al nivel 110. Pero ya oré a Dios y le dije que ya no jugaría. Jugaré solo una vez más, y cuando suba de nivel lo dejaré para siempre. Dejó de funcionar. Dios Todopoderoso, sé que jugar es malo, pero no entiendo la verdad.
así que no pude resistirme a Satanás y jugué. De nuevo, ahora me siento ansioso y muy mal. Por favor, te ruego que me salves. Shengwang, ¿qué pasa? Pareces deprimido. Si es así, no te escondas y habla con nosotros. Platícanos. Sí, Shengwang. Si algo te molesta, dilo. Podemos leer la palabra de Dios y compartir la verdad. La palabra de Dios puede resolver nuestras dificultades. Uh-huh. Sí, cuéntanos. Cuéntanos, por favor. Me siento avergonzado. Otra vez jugué en línea. Hace unos días, un amigo me llamó y me desafió, y no pude negarme. Empecé y no pude parar. Si mi computadora no hubiera fallado, habría seguido jugando. Tengo miedo de no poder contra mi adicción. Ya no sé qué hacer. Shengwang, no te preocupes. Yo también estuve obsesionado con los videojuegos en línea. Luego confié en la palabra de Dios, oré, y con el tiempo pude dejarlos. Sí, claro. Dios una vez comunicó algo sobre alejarse de la adicción al juego. Leamos algunos pasajes. Los que dejaron la adicción podrán dar su testimonio. ¿Qué dicen? Sí, claro. Shengwang, ¿por qué no lees? Dios Todopoderoso dice: muchos jóvenes que creen en Dios no pueden librarse de los malos hábitos de jugar juegos de computadora y asistir a los cafés internet. ¿Qué tipo de cosas tienen generalmente los juegos de computadora? Hay muchas cosas violentas. Y esos juegos son el mundo de los demonios. La mayoría de las personas que juegan estos juegos por mucho tiempo ya no pueden hacer ningún trabajo real. Ya no quieren ir a la escuela o seguir aprendiendo, mucho menos pensar en su futuro. Menos aún pensar en su vida. ¿Qué cosas ocupan ahora los pensamientos y las almas de la mayoría de los jóvenes en el mundo? Comer, beber y jugar videojuegos. Todo lo que dicen y piensan no es humano, sino todo lo contrario. Es totalmente inhumano. No se pueden usar las palabras sucio ni malo para describir las cosas en las que piensan. Sí. Son, como dije, totalmente inhumanas. Si hablas con ellos acerca de un asunto o de un tema relacionado con la humanidad normal, no pueden soportar oír hablar de eso, no están interesados ni dispuestos a escucharlo. Y tan pronto como lo oyen, ponen los ojos en blanco y lo toman con desagrado. No comparten un lenguaje común ni temas comunes con la humanidad normal. Pero sí pueden hablar con otras personas que son como ellos. La mayoría de los temas acerca de los cuales discuten son juegos, comer, beber y divertirse.
Aquellos que siempre discuten estos temas tienen el corazón lleno de estas cosas. Así pues, ¿qué perspectivas futuras tienen? ¿Tienen alguna? ¿Se pueden involucrar en las actividades en las que la humanidad normal debería involucrarse? A estas personas no les puede ir bien en sus estudios ni en sus empleos. Cuando las haces trabajar en un empleo, ¿qué piensan? Ellos piensan, ¿qué caso tiene trabajar? Este trabajo es muy agotador. ¿Por cuánto tiempo tengo que hacer este trabajo? Jugar videojuegos es mucho más divertido, relajante y placentero. ¿Qué obtendré si trabajo? Aunque trabajas, comes 3 veces al día. No te he visto lograr nada bueno. Es grandioso jugar videojuegos. Tan pronto como me siento frente a la computadora, tengo todo lo que necesito. Logro tener todo un mundo virtual. ¿Qué tan malo puede ser? Eso es suficiente para mí. Y si los haces trabajar de 9 a 5, haciendo que lleguen a tiempo al trabajo, y trabajen horas fijas, ¿cómo creen que se sientan? ¿Están dispuestos a apegarse a esos horarios? Cuando alguien siempre está jugando videojuegos y siempre está jugando en la computadora, su voluntad desaparece y se vuelve decadente. No tiene humanidad normal. Se llena con violencia y la matanza de estos juegos con las cosas del mundo virtual. Las cosas de la humanidad normal han sido eliminadas por estos juegos. Y han sido llenadas y ocupadas por la fuerza. Y estos han ocupado cualquier espacio destinado para el pensamiento. Entonces, son decadentes. Sí, sí. Ahora quiero leer yo. Sí. Dios Todopoderoso dice: el diablo Satanás hace estas cosas con el fin de tentar a las personas, hacer que se degeneren. Para aquellas que viven en el mundo virtual, no tiene ningún interés en nada que tenga que ver con la vida de la humanidad normal. No están de humor para trabajar ni para estudiar. Solo se preocupan por ir al mundo virtual, como si estuvieran siendo seducidas por algo. En cuanto se aburren o están haciendo algún trabajo real, ellas quieren más bien jugar videojuegos y jugar videojuegos gradualmente. Tarde o temprano llega a convertirse en su vida entera. Jugar videojuegos es como tomar un tipo de droga. Una vez que alguien comienza a ser adicto a jugar juegos, se vuelve difícil alejarse de ello y es difícil dejarlo. Así pues, independientemente de si son personas jóvenes o personas mayores, una vez que adquieren este mal hábito, se vuelve difícil dejarlo. Sí, claro. Dime, ¿jugar videojuegos es algo que la humanidad normal debería hacer? Si los videojuegos fueran necesarios para la humanidad normal, si fueran la senda correcta, entonces, ¿por qué las personas no los pueden dejar? Sí, 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 es cierto. ¿Por qué las personas pueden ser cautivadas por ellos hasta tal grado? Esto prueba una cosa: que no es una buena senda. Navegar en línea, ver algunas cosas que no son saludables, al igual que jugar videojuegos, nada de esto es una buena senda. Este mundo malvado usa todo tipo de maneras para atraer a aquellos que no han visto las intenciones del mundo y las tendencias malvadas de la humanidad. Seduce en especial a estas personas. Si no puedes venir delante de Dios a menudo, si tu corazón y tu cerebro a menudo están en blanco, entonces estarás en peligro. Al leer la palabra de Dios Todopoderoso, comenzamos a entender la verdadera naturaleza y el daño de los juegos en línea. Sí. Sí. ¿Por qué los juegos en línea enganchan a la gente, causando que pierdan el control? Es una adicción. Es un tipo de adicción.
Una adicción que es un demonio. Un espíritu maligno que atrae y controla a la gente. Es por eso que no pueden dejarla. Es algo así como los demonios del tabaco, alcohol, apuestas y lujuria de los que hablamos. Sí, es verdad. Sí, claro. Los juegos en línea están llenos de violencia, pornografía, magia, engaños, ilusionismo, intercambio de dinero y otras cosas que son de Satanás. Hay más de un demonio en estas cosas. Contienen muchos espíritus malignos. Es cierto. Por eso Dios nos revela que esos juegos son el mundo de los demonios. Uh-huh. Y jugar juegos no es el camino correcto. Sí, es cierto. Es cierto. Muchas personas están inmersas en los juegos, siguiendo sus deseos y saciando sus caprichos. Algunos juegos envenenan a las personas y arruinan sus vidas con hechicería, trucos, apuestas e intercambio de dinero, dejándolas atrapadas. Sí, es cierto. ¿No creen que esos juegos son manifestaciones de la corrupción de Satanás? Sí, es cierto. Sí. Hace un tiempo vi un reportaje sobre un chico de 13 años en Tianjin que estaba obsesionado con un juego en línea. Una mañana, imitó una escena del juego y se suicidó, saltando de un piso 24. Su vida terminó en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué? Es horrible. Lo más triste de eso es que pensó que reencarnaría. Es una tontería. Satanás usa esos juegos para lastimar. Es un truco muy cruel. Cierto. Si no vemos la verdadera esencia de estos juegos y nos dejamos conquistar, estaremos en peligro. Sí, es cierto. Esto puede traer muchas consecuencias. Incluso nos arriesgamos a morir. ¿No creen que es así? Sí, es cierto. Es verdad. Los juegos en línea son el opio electrónico. Te haces adicto y es muy difícil dejarlo. Aún si no te mata, te arruina la vida. Sí, es cierto. Tengo un compañero que era chef y siempre jugaba juegos violentos. Con el tiempo ya no podía distinguir entre la vida real y el mundo virtual. Un día en el trabajo, él creyó que lo que estaba viendo eran los oponentes del juego. Tomó un cuchillo y lo batió. Y gritaba, ¡te voy a matar! Como si estuviera loco. Sus compañeros huyeron asustados. Otro día, estaba picando rábanos y creyó que eran sus enemigos. Y comenzó a picar, como loco. Y terminó cortándose el brazo varias veces. ¡Ay, qué horrible! Así perdió el trabajo de sus sueños y la movilidad del brazo simplemente arruinó su vida. ¡Qué mal! Ya lo creo. Muchas personas se han visto afectadas por estos juegos. Hace algunos años también vi un reportaje. Decía que un chico de 15 años que era adicto a los juegos les pidió dinero a sus padres para ir al cibercafé. Se negaron y después se durmieron. Tomó un cuchillo y les cortó la cabeza. ¡Qué horrible! Después siguió como si nada. Fue al cibercafé y jugó por días. No encontraron los cadáveres de sus padres hasta que empezaron a oler. Cuando vi el reportaje, sentí escalofrío. Jugar juegos en línea es realmente horrible. Es cierto. Sí, es. Tiene razón. Esto es lo que pasa cuando uno está poseído. Sí. Es horrible. Parece que los juegos en línea son muy peligrosos. Sí, lo son. Mi compañero murió por jugar. Y yo tengo pesadillas. Es verdad. No traen nada bueno. Sí, así es cierto. Tienes razón. Los juegos en línea son armas que no dejan rastro. Sí. Son medios para que Satanás controle y devore a la gente. Sí. No importa quién seas, en cuanto te atrapan los juegos, Satanás se apodera de tu corazón. Pierdes el control de tus pensamientos y solo quieres jugar todo el día. Y no haces nada de lo que deberías. Sí, es cierto. Dejas de vivir como la gente normal y sin querer te conviertes en un fantasma viviente. Sí, es cierto. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la secundaria, faltaba mucho a clases para jugar y me expulsaron. Luego encontré trabajo y me despidieron pronto porque siempre estaba jugando y afectaba mi trabajo. En ese entonces estaba como poseído y no quería escuchar a nadie. Estaba tan obsesionado con los juegos que no podía detenerme.
Finalmente, desarrollé fascitis en el brazo derecho y no podía estirarlo. Me dolía mucho, no podía comer. El doctor dijo que había sido por jugar durante mucho tiempo y que incluso si se curaba, podía recaer. Muchos quedan discapacitados. Escuchar al doctor me dio mucho miedo. Pensé que todavía era muy joven y si mi brazo quedaba deforme, ¿cómo me las arreglaría solo con el otro? Es cierto. Entre más lo pensaba, más miedo sentía. Perdí la esperanza. Y entonces caí en una depresión. ¿Y qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Y luego, mi familia aceptó el Evangelio de Dios Todopoderoso. Después de leer su palabra, entendí que los juegos son una estrategia de Satanás para dañar a la gente. Es verdad. Oré para que Dios me ayudara. Pero mi adicción era muy grande. Cuando mi brazo mejoró, volví a los juegos en línea. En cuanto empecé a jugar, mi mente se vació. Y ya no oraba, ni leía su palabra. Me sentía bien mientras jugaba, pero después me sentía vacío y muy avergonzado. Era muy doloroso. Lo siento, una pena. Me odiaba por no tener suficiente voluntad, pero se me pasaba y volvía a jugar. Yo te entiendo. En esos días, luchaba todo el tiempo con los juegos en línea. Y Satanás me hacía sufrir mucho. Oh, no. Siempre oraba a Dios, pidiendo su consejo para liberarme de las garras de Satanás. Y luego, leí unas palabras de Dios Todopoderoso que me impactaron. Por favor, léelas. Sí, léelas, por favor. Claro. Dios Todopoderoso dice, Dios obra, se preocupa por la persona, la escudriña y Satanás sigue de cerca cada uno de sus pasos. A quien Dios favorece, Satanás también, le observa y va a la zaga. Si Dios quiere a esa persona, Satanás intentará estorbarle, usando diversas trampas para tentarle, acosarle y estropear el trabajo que Dios hace con tal de lograr su objetivo oculto. ¿Y cuál es ese objetivo? No quiere que Dios tenga a nadie. Él quiere a todos los que le interesan a Dios para poseerlos, controlarlos, ocuparse de ellos para que le adoren a Él y que cometan actos malvados. ¿No es este un motivo siniestro de Satanás? Sí. Sí. En la tierra, toda clase de espíritus malvados están constantemente al acecho de un lugar para descansar, buscando incesantemente cadáveres de personas para comerlos. Mi pueblo, debéis permanecer bajo mi cuidado y protección. Nunca os comportéis de forma disoluta, nunca os comportéis imprudentemente. En su lugar, ofrece tu lealtad en mi casa, y solo con ella puedes organizar un contraataque contra el ingenio del diablo. Bajo ninguna circunstancia debes comportarte como antes, haciendo una cosa delante de mí y otra a mis espaldas. Así ya estás más allá de la rendición. Lo que Satanás necesita es exactamente un lugar sucio e inmundo. Cuanto más desesperanzados, más irredimibles y más degenerados seáis, negándoos a someteros a la contención, más usarán los espíritus inmundos toda oportunidad de infiltrarse. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Al leer sus palabras, vi con claridad que Satanás me atrajo a jugar y usaba eso para poseer mi corazón. Claro. Satanás usaba los juegos para engañarme y controlarme. Sí, claro. Sabía que si no los dejaba, un espíritu maligno me poseería y Satanás me torturaría. Sí. Cierto. Eso es aterrador. Sí, claro. En retrospectiva, pude ver que tantos años de juego hicieron que mi corazón fuera poseído. Mi cerebro estaba lleno de imágenes de los juegos. Y a veces no pensaba con claridad. No podía distinguir si vivía en la vida real o estaba en un mundo virtual. Si no me hubiera dado la fascitis que me paralizó, no creería en Dios. Hubiera seguido jugando. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Y tal vez hubiera desperdiciado mi vida. Me estremezco al pensar en lo que pudo pasar. Pienso en las personas que ya no pueden razonar por su obsesión.
Son capaces de hacer todo tipo de cosas. Sí. Los espíritus malignos los dañan a ellos y así ponen en peligro a todos los demás. Entiendo. En retrospectiva, aunque la fascitis de mi brazo fue causada por Satanás, me guió para creer en Dios Todopoderoso, ser protegido y salvado por Él. Así que lo malo fue bueno. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Continuemos leyendo la palabra de Dios. Xin Wang, por favor, lee. Sí. Dios Todopoderoso dice: jugar videojuegos no es algo que solo siga las tendencias sociales. Si no puedes dejar un asunto tan pequeño o controlarte, entonces estás en peligro. Deben valorar el tiempo que emplean en hacer sus deberes y esforzarse durante este tiempo para establecer firmemente las bases de su fe en Dios. Así, estarán seguros y no serán fácilmente arrastrados por estas tendencias malvadas. Cuando alguien está atrapado por la mirada de una tendencia malvada, entonces fácilmente es arrastrado. Una vez que eres arrastrado por una tendencia malvada por segunda vez, ¿seguirá queriéndote Dios? No te querrá. Él te dio una oportunidad y ahora no te querrá otra vez. Estarás en peligro y serás capaz de cualquier cosa. Mi obra es la obra de salvar las almas de las personas. Si tu alma cae en las manos de Satanás, tu cuerpo no tendrá más días tranquilos. Si yo estoy protegiendo tu cuerpo, entonces tu alma seguramente estará bajo mi cuidado. Si realmente te aborrezco, entonces tu cuerpo y tu alma de inmediato caerán en las manos de Satanás. ¿Puedes imaginarte cómo será tu situación si eso llega a suceder? Solo después de leer la palabra de Dios, comprendí que las oportunidades que Él nos ofrece son limitadas. Sí. Dios había hablado tantas veces, recordándonos, instándonos, advirtiéndonos. Si no podía arrepentirme ante Dios y lo traicionaba al continuar con el juego, entonces Dios no me protegería ni me salvaría. Sí, es correcto. ¿No sería entonces manipulado hasta la muerte por Satanás? Sí, sí. Pensar en eso me asustó mucho. Oré a Dios y decidí que no lo dejaría pase lo que pase. Ya no podía ceder a mis impulsos sin sentido como antes. Sí, es correcto. Tuve que mantenerme firme para dejar la adicción. Gracias a Dios. Entonces leía la palabra de Dios, oraba y asistía a reuniones para compartir la verdad. Hice todo lo que pude para cumplir con mis deberes. Mientras aumentaban las cosas positivas en mi vida, mi fascinación por los juegos disminuía. Alabado sea el Señor. Cuando el impulso volvía, oraba a Dios. Recurría a la palabra de Dios para estar alerta. En especial estas palabras: cuanto más desesperanzados y más degenerados seáis, más aprovecharán los espíritus inmundos para infiltrarse. Si eres arrastrado por una tendencia malvada por segunda vez, ¿seguirá queriéndote Dios? No. No te querrá. Esto me dio miedo, así que quise alejarme de los juegos. Más tarde, leyendo la palabra de Dios, entendí algunas verdades. Entendí lo que era el bien y lo que era el mal, cuáles eran las cosas positivas y cuáles las negativas. En cuanto a los planes de Satanás, aprendí a reconocer los diversos trucos que utiliza para corromper y engañar a las personas. Entonces vi la verdadera esencia y peligro del juego. En ese momento, perdí el interés. Gracias a Dios. Veía a otras personas jugar y me parecía algo vacío y aburrido. Así fui, superando mi adicción. Y terminé con el sufrimiento que me ocasionaba. Gracias a Dios. Hoy estoy aquí, gracias a Dios. Las palabras de Dios Todopoderoso me salvaron de mi obsesión por los juegos en línea. Gracias a Dios. Y así me permitieron poder unirme a la iglesia y seguir el camino correcto. Gracias a Dios. Gracias a Dios Todopoderoso. Gracias a Dios. La historia del hermano Song Cheng es similar a la mía. ¿No es contra lo que lucho?
En mi corazón quiero seguir a Dios y abandonar los juegos, pero no puedo controlarme. Me siento muy mal. Hermano Xingwang, yo estuve en la misma situación. No has leído la palabra de Dios lo suficiente. Por eso te cuesta vencer y abandonar tu carne. Sí. Ahora, si asistes regularmente a reuniones y lees la palabra de Dios, si cantas, oras y escuchas, entonces podrás entender la verdad. Comprenderás la naturaleza de tu problema. Tendrás la fuerza para vencer y abandonar tu carne. Claro. Si no entiendes la verdad, no funcionará y no lo resolverás. Sí. Podría compartir mi experiencia con la adicción. Sí. Escucharla podría ayudarte. Sí. Cuando empecé a creer, estaba muy confundida. Leía la palabra de Dios para calmar a mi mamá. Cada vez que sentía necesidad o me invitaban, iba a jugar. En una ocasión, jugué muchos días seguidos. Entonces sentí que estaba en trance. Iba camino a casa. Me atropelló una motocicleta y salí volando. Me mareé y me desmayé. Todos los testigos creían que moriría o quedaría paralítica. Me llevaron de urgencia al hospital. Mis lesiones eran superficiales. No tenía nada grave. Gracias. Esa es la protección de Dios. Ese accidente me hizo entender lo peligroso que es el juego en línea. Fue la protección de Dios. Es por eso que sigo viva. Sí, es verdad. Mientras me recuperaba en casa, decidí leer la palabra de Dios. Mis padres también me leyeron algunos de los pasajes que sigo recordando todavía. Por favor, ¿puedes leerlos? Claro. Sí. ¿Puedo leer? Claro. Dios Todopoderoso dice: así que mientras tu estatura es inmadura, debes hacer tu máximo esfuerzo para evitar esas cosas que pueden pudrir tu corazón y envenenarte. Sí. Debes implorarle a menudo a Dios que no caigas en la tentación y no seas engañado por Satanás. En esta época malvada, en esta época infestada por espíritus inmundos y diablos, debes orar para que la bondad y la protección de Dios estén a menudo contigo, para que Él te cuide y te proteja, para que tu corazón no deje a Dios. Y puedes esforzarte por usar tu corazón y tu honestidad para adorar a Dios. Gracias a Dios. No entres en contacto con cosas que puedan apartar tu corazón hacia el exterior, ni con personas que puedan retirar tu corazón de Dios. Suelta cualquier cosa que pueda distraer tu corazón de estar cerca de Dios o mantente alejado de ellas. De este modo, es más beneficioso para tu vida. Lin Sexu se enojaba con facilidad. Basándose en su propia debilidad, escribió la siguiente máxima en su habitación: controla tu genio. Es el enfoque del hombre. Sin embargo, en verdad funciona. Los individuos tienen sus propios principios. Tú también deberías establecer principios con respecto a tu propia naturaleza. Estos principios son necesarios. No tenerlos es imposible. Deberías ser tu máxima para creer en Dios y tu código de conducta. Sí, es cierto. Gracias a Dios. Dios habla de manera realista y práctica. Sí. Sí. Esto me dio un método concreto para dejar mi adicción. Yo sabía que, como aún no había entendido la verdad, no podía enfrentar las tentaciones de Satanás. Establecí algunos principios para poner en práctica. ¿Principios para poner en práctica? Primero, leería la palabra de Dios y oraría diariamente. Y le rogaría a Dios que me protegiera y alejara de los juegos. Sí. Segundo, cortaría la conexión a internet de mi casa. ¡Guau! ¿Cómo no se me ocurrió hacerlo? También le pedí a mi familia que me vigilara.
Es una buena idea. Inteligente. ¿Y qué más? En tercer lugar, asistiría a reuniones y prácticas en la vida de la iglesia. Cada vez que podía, me encontraba con mis hermanas para bailar y cantar. Así, pasaba más tiempo con hermanos y hermanas. Conversábamos sobre la palabra de Dios y cumplíamos deberes. Rápidamente, mis ganas de jugar se disiparon. Eso es genial. Cada vez que quería jugar, no dejaba de recordar la escena de mi accidente. Pensaba en las consecuencias que sufren los adictos y no me atrevía a dejar a Dios. Entonces oraba a Dios, le decía lo que pensaba y le rogaba ayuda. Escuchaba atentamente más himnos y miraba más videos de la iglesia. Y así, sin darme cuenta, me había distanciado de los juegos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Aprendí que mientras nos falte estatura y no comprendamos la verdad, debemos evitar conscientemente los juegos. Claro. Centrarnos en leer la palabra de Dios, buscar la verdad y cumplir nuestro deber. Con el tiempo, si hacemos esto, entenderemos la verdad y Satanás no podrá tentarnos. Tienes razón. Cierto. Con los años leí las palabras de Dios y entiendo algunas verdades. Adquirí conocimiento sobre la obra de Dios. Y comprendí por qué debemos creer en Dios. Cómo haremos nuestras vidas significativas, valiosas. Y cómo podemos vivir para ganar la alabanza de Dios. Ahora estoy menos interesada en los juegos. Gracias. Gracias a Dios. Jugar esos juegos era muy aburrido. Perdí tiempo, me distrajo del trabajo real. Claro. Claro. Ahora cuando estoy en línea, lo uso para algo útil. Cada vez que aparecen esas imágenes de juegos, siento un gran rechazo y las bloqueo. Realmente fuiste guiada por Dios. Así es. Tuve la sensación de que Dios Todopoderoso me salvó y que su palabra me había cambiado. Doy toda la gloria y alabanza a Dios Todopoderoso. Amén. Realmente lo dijiste muy bien. Sí, es cierto. Lo dijiste muy bien. Gracias a Dios. Los juegos en línea nos atrajeron y nos afectaron. Porque no entendíamos la verdad. Y no veíamos las cosas negativas que venían de Satanás. Sí. Cuando leemos la palabra de Dios, experimentamos la obra de Dios y entendemos la verdad. No importa lo que Satanás haga, no podrá tentarnos ni corrompernos. Y seremos verdaderamente salvados por Dios. Sí. Es grandioso. Por ejemplo, ¿por qué Adán y Eva fueron susceptibles a la corrupción de Satanás? Porque solamente tenían una humanidad normal. No entendían la verdad. En cuanto Satanás los atrajo, entonces cayeron en sus trucos. Sí. En los últimos días, Dios Todopoderoso expresa la verdad y realiza el juicio. Y así poder purificarnos del carácter de Satanás y otros venenos. Él está trabajando la verdad en nosotros. Gracias a Dios. Para poder vivir según la palabra de Dios. Esto nos ayudará a poseer tanto humanidad como verdad. Gracias a Dios. Cuando comprendamos la verdad y entendamos cosas positivas, distinguiremos las falacias, malas doctrinas y cosas negativas que Satanás propaga. Y así Satanás no podrá corrompernos. Sí, es cierto. Habremos vencido a Satanás y Dios nos habrá salvado. Gracias. Es maravilloso. Todos tenemos distintos tipos de carácter corrupto. Tenemos deficiencias, somos débiles y podemos ser engañados por Satanás. Leamos más la palabra de Dios y entendamos más la verdad. Así resolveremos los problemas causados por las cadenas del pecado. Sí. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí. Sus testimonios me ayudaron mucho. Gracias a Dios. Yo no practicaba como ustedes. Ahora sé que dejar una adicción requiere más iniciativa. Sí. Así que debo abandonar la carne, leer la palabra de Dios, asistir a reuniones y orar. Ah, y hacer mis deberes. Sí. Así mi corazón se llenará de cosas positivas. Me interesarán la verdad y las cosas importantes. Dejaré mi adicción al juego. Sí. Ahora entiendo la importancia de creer en Dios y buscar la verdad. Sí. Antes no podía librarme de los juegos porque no entendía completamente la verdad. Sí. Si logro entender la verdad y veo realmente mi problema, podré alejarme de la corrupción y el daño de Satanás. Claro. Dios es grandioso. Gracias a Dios. Desde ahora voy a leer la palabra de Dios. Buscaré la verdad y permitiré que la palabra de Dios me llene. Dejaré de jugar y me liberaré del daño de Satanás. Gracias a Dios.
Al fin, podré tener la vida de una persona real y estar entre los amados de Dios. Gracias. 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 Esto es genial. Hola, Xinguang. ¿Por qué nos has evitado? Sí, ¿por qué? Antes estabas con nosotros. Ven, vamos a matar enemigos. Ven. Vamos. No iré. ¿Qué? Oye, ¿qué le pasa? Claro. Xinguang. No has sido un buen amigo. Es cierto. Todos te están esperando. Ah, ya sé lo que te pasa. Tienes miedo. Ahora ya tengo el mismo rango que tú. Temes que te destruya, ¿verdad? Quieren atraerme otra vez. Pero no caeré en la trampa. Estoy con Dios. Desde ahora ya no jugaré. No lo haré porque es aburrido. ¿Y seguirá siendo nuestro amigo? Si creen en Dios y vienen a las reuniones, seguiremos siendo amigos. Pero si siguen jugando, ya no podemos ser amigos. Jamás volveré a jugar.是谁偷走了你的心？哦，我的。
妈妈在家等你。